Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña Régulo Maguín López, bienvenido Régulo. Un placer. Y Pablo Romero. Mucho gusto. Alanis, buenas noches. Son estudiantes ellos del décimo semestre de Ingeniería Civil en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. El tema que hoy trataremos es referente a un sistema electromagnético sobre cimentaciones con el único fin de mitigar los efectos sísmicos en las estructuras. Ellos participaron en un concurso convocado por Vinci Constructions y precisamente aquí nos van a platicar de qué se trata en los principios que están planteando para que esta innovación que están comentando funcione, ¿verdad? Y por qué en un momento dado tuvieron el segundo lugar en este concurso. Muy bien, pues Régulo y Pablo, pues son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Coméntenos cómo les llegó la invitación, bajo qué esquema, a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues la convocatoria se hizo libre. Sí. Para esto es un enlace que tiene el Politécnico con el grupo Freycinet y Vinci Construction. Sí. Para lo cual, pues, la ingeniería Clotilde nos visita a nuestra escuela y nos hace un acercamiento directo en el cual nos invita por parte de UPIS, el enlace fue ahí. Sí. Y nos invita a participar en el proyecto, en el concurso. Alguna de las tres modalidades, que era cómo piensas el futuro de la ciudad, medio sustentable, y otro que era... Obras subterráneas. Bajo y sobre la superficie. Muy bien. Entonces, al principio, la verdad, nosotros ya estábamos trabajando como tal en esta idea. Poco antes, yo creo que esa idea inicia en un salón de clases, inicia ahí alrededor de a mediados de agosto, en una clase de cimentaciones. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Y seguramente a raíz de los sismos de septiembre, pues, ¿verdad? Pues, de hecho, fue algo inusual, o sea, que coincidiera, ¿no? Porque en un salón de clase sale la idea, ¿no? Yo se la planteo a Pablo y le comento, digo, oye, mira, ¿cómo ves esta idea? Y, pues, de momento sí fue como que, oye, está muy loco, ¿no? O sea, me dijo, pero, pues, hay que checar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tan alcanzable es esa idea? Sí, mi primera reacción, o sea, me la comenta. Estamos en la clase de cimentaciones, vemos los esfuerzos que sufren los edificios, el suelo, y en esa que se me acerca Maguín y me dice, oye, ¿qué tal esta idea? O sea, sé que es una loca, pero siento que es posible. Y yo le contesto, no, la verdad sí suena muy loca, pero pues podemos investigar, ¿no?, sobre el tema. Entonces, una semana estuve investigando algunos proyectos existentes, como es electromagnetismo, están los trenes Maclev. Entonces ahí me puse a investigar e indagar un poquito. Y entonces me descubrí que sí, que sí era posible, que pues esas energías que se presentan por el electromagnetismo eran muy fuertes y podían levantar grandes esfuerzos. Entonces ahí empezamos a plantear y avanzar en el proyecto. Sí, te refieres a los trenes de alta velocidad que de alguna manera no tienen fricción, así es, ¿verdad? Así es. Por las cargas positiva y negativa, sí, del electromagnetismo. Sí, ¿no? De hecho se está considerando por esas grandes potencias lo que es China y Japón, que esos trenes Maglev, por sus siglas Magnetic Levitation, uh-huh, que serían la tecnología para el transporte del futuro, ya que pues ahora los combustibles fósiles como aviones y eso, ya no se ve del lado pues el medio ambiente, ¿no? Claro. Entonces ya se está pensando usar ese tipo de tecnología para poder transportar grandes cargas. Y entonces pues ahí nos empezamos a basar y a avanzar con la idea. Muy bien, me parece que pues de un principio, digamos, ya teniendo un antecedente sobre el soportar grandes cargas con este sistema y que es posible, pues así y además son sistemas móviles, ¿no? Así es. Dinámicos, pues a lo mejor un sistema estático puede ser más factible. Así pero es. Ahí dependeríamos de la energía 100%, ¿no? Ajá, sí, sí, es. Así sí, es. Hasta en un grado, sí. Y pues bueno, se plantea la idea, empezamos a trabajar, bueno, más que nada comentarla en sí y empezar a investigar. Poco después sucede lo que, bueno, pasa en la Ciudad de México, que es lo del sismo.
Y pues fue así como que nos impactó más, ¿no? Como que dijimos, pues deberíamos trabajar un poquito más en ello, ¿no? Llegar a profundizar un poco más la idea. Seguimos trabajando y se nos presenta la invitación de dicha convocatoria para el concurso. Y pues decidimos formar el equipo, ¿no? En este caso, mi compañero también Lázaro Vázquez, mi compañero Carlos Cano, que hoy no pudieron asistir, pero se integraron al equipo y empezamos a trabajar, ¿no? Sí. A trabajar para, de modo de investigación y modo concurso, para llegar a un posible planteamiento. Y es así como nos llega la convocatoria a la escuela, se hace un acercamiento por parte de la ingeniera Clotilde, pues decidimos registrarnos y fue un concurso donde entraron países de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú. Bueno, pues de todo Iberoamérica. Y ya fueron ahí seleccionándose y hasta que llegó un punto en que las tres mejores ideas, pues ya llegan y iban a ir a la semifinal. Bueno, y así se hizo. Y ya de ahí, de la semifinal... ¿Y cuánto duró el proceso, digamos, de inscripción, de presentación de trabajos? ¿Les pidieron algún formato específico de cómo presentar esos trabajos? Sí, claro, había sus reglas. Okay. Sí, el preregistro como tal se inicia en octubre. Muy bien. Para empezar, de 2017, para hacer el registro ya oficial, lo que fue en noviembre, me parece. Ajá. Todo este laxo tenía ese tiempo para estar trabajando bajo unas normativas que ellos manejaron, en el cual era presentar un video de minuto y medio, en el cual hicieras un modelado de cómo operaría tu idea o tu proyecto. Uh-huh. Eso y una presentación de 5 diapositivas para ver cómo es que ya un poquito más desglosado, cómo estaría operando. Me parece que fue hasta finales de enero que tuvimos chance de subir la idea. Y bueno, se sube. Es revisado por ingenieros de grupo Vinci Constructions de sus diferentes áreas, como lo es Freycinet, como lo es Imesa, como lo es Solotan Vichy, y otras consorcios que tienen por ellos por ahí, Tierra Armada. Es analizada las ideas de todos los concursantes de que participamos en ese momento. Y bueno, surgen las tres mejores ideas. Y se lleva a cabo lo que es el filtro para ir a la final. Muy bien, ¿quiénes fueron las otras ideas? Bueno, por parte de Colombia presenta un sistema en el cual es agregar un calceto, me parece, que es una fórmula que ellos utilizan en una universidad, agregársela a materiales de mampostería, y que estos tienen la capacidad de que al activarse con el sol, crea una cuestión química que cambian el aire contaminado en oxígeno o agua. Bien. Sí, parece que el CO2 lo descompone en sus elementos, que es el carbono y el oxígeno, y así pues no lo hace lo que es dañino para el... O sea, lo liberan, digamos, es, lo separan y a lo mejor el puro oxígeno ya se transforma el CO2 sí, en así oxígeno es. Y en carbono separados, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Eso, ¿y el otro? Por parte de Chile presenta un prototipo que es de proyectores para crear hologramas en 4D. Esto principalmente pues para la parte de la construcción, ¿no? En el cual ellos decían, bueno, pues en la actualidad hay ahora sí que recorridos virtuales, pero lo que ellos proyectaban era que querían hacer una maqueta en 4D para así poder analizarla y presentarla en cualquier parte del campo, ¿no? Claro. Poder ser operada por cualquier persona dentro de la construcción. Muy bien. ¿Y eso nos llevó hasta qué mes, febrero? No, eso se... nosotros nos enteramos de sus ideas hasta ahorita, el pasado lunes. Sí, o sea, era todo confidencial. Sí. No, pero me refiero a ese proceso de inscripción, de calificación de los tres mejores y todo, ¿en qué meses se llevaron a cabo? ¿Ya en 2018? De enero hasta... ¿Cuándo se nos confirmó? Me parece que fue a principios de marzo, mediados de marzo. Sí, a mediados de marzo. Sí, es cuando se nos notifica ahora sí que los tres equipos que pasan al siguiente filtro, en el cual pues estuvimos, gracias a Dios, incluidos. Oigan, y una pregunta. ¿Todas estas ideas pasan a ser propiedad de Vinci o...? No, no, no. Ellos mencionaban esa parte, ¿no? Que más que nada su planteamiento de ellos es no, ahora sea que no apropiarse las ideas, ¿no? Eso es. Sino que lo que ellos buscan es crear como que difusión, ¿no? Como que hoy en día la juventud se motive más por el plantear, por el imaginar, por el proyectar, por el acercarse y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea. ¿Qué les parece?
es lo que ellos nos comentaban de motivar. De hecho, hubo un acercamiento por ahí y nos comentaba, dice que si gustábamos darle seguimiento, yo estaba en su disponibilidad de continuar trabajando y o sea que era igual si por nosotros queríamos trabajar por nuestro lado, pues no había problema, o sea que. Sí, más que nada por el apoyo, porque pues como somos estudiantes, ellos creen y están, su idea es que los estudiantes son los que tienen las ideas innovadoras. Sí. Entonces, su desventaja es que tienen pocos recursos. Claro. Entonces, se acercan a los estudiantes para escuchar sus ideas y apoyarles en todo, tanto en asesoría, a unos ingenieros civiles, acerca del tema y poder también en apoyo económico. Claro, eso está muy bien. Sí, sí. Y ahora también las ideas, pues sí es conveniente también darles un tratamiento un poquito legal en el sentido de hacer algunos registros. Sí, sí, sí. Porque también pues hay muchas ideas que luego se van por otro lado, las desarrollan. Sí, sí, sí. Y entonces ustedes quedan ahí como que un poquito... aislado. No, pues colgados de la brocha, como comúnmente se dice. Sí. Y eso en la historia se ha repetido mucho, por eso que... Sí. La sugerencia sería ver ese lado legal porque sí me parece muy interesante el tema. Ahora, ya una vez que les notificaron que entraron a la final, ¿cuáles eran las reglas del juego más o menos? Bueno, ya después de ahí nos plantearon, ya ustedes ya son los finalistas. Uh-huh. Ahora lo que tienen que hacer es... presentar una presentación ahora con los ejecutivos de Vinci Construction de Iberoamérica y ellos son los que van a evaluar. Tienen solamente 10 minutos para poder explicar como puedan su idea y convencerlos. Convencerlos más que nada. De que esa idea es la que va a representar Iberoamérica a lo que es, bueno, sería Suramérica, a Francia como nuestra zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, solamente dan 10 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas y cuestiones así, de algunas dudas que ellos... consideraban, ¿no? ¿Y los jueces de qué nacionalidad eran? Había mexicanos, colombianos y franceses. Ok, correcto. Sí, los presidentes ahí de Grupos Imesa, el presidente de Vinci Construction, el presidente de ahí de Freycinet, el presidente de Latinoamérica de Iberoamérica. Zlatan Bichí también estuvieron ahí como parte del jurado. Sí. Pues tuvieron contacto con gente muy importante. No, sí, sí, la verdad sí. La ¿no? Cabe o sea, resaltar. Es una buena experiencia, ¿no? No, la verdad sí. Igual fue muchos nervios porque pues teníamos enfrente de esa gente importante. O sea, no, depende de cómo actuábamos, cómo nos presentamos, a ver cómo nos íbamos a ver, ¿no? La expresión y todo. Así demás. Es, entonces sí era una presión muy fuerte. Muy fuerte, pero bueno, la logramos controlar y pues muy amables de su parte, o sea, nos trataron muy bien, nos hicieron sentir pues muy especiales. Sí. Y igual cuando nos presentaron una comida, conversar, fue muy ameno todo. Sí, cabe resaltar que fueron gente muy, muy amable. Sí. Y pues gente que o sea, te decían, hey, tranquilo, o sea, claro. Somos gente normal, dice. Claro. Tú sí, relajado, es. Presenta tu idea. Si hay dudas, te preguntamos y respondes tranquilamente. Aquí no hay cuestión de nada, dice. Así es. Y entonces, pues le he mencionado, gente muy amable en la comida, se nos acercaron y, no, pues de qué escuela son, de qué carrera, qué parte de la, ahora sí que de la ingeniería civil te llama más la atención. Fue gente que sí, nos sentimos ahora sí que acobijados, ¿no? Por como tal. Pues eso es muy importante porque, pues sí es lo que se requiere, ¿verdad? Que también a los jóvenes se les dé confianza en externar sus ideas, porque muchas veces hay buenas ideas que por cierto temor no se externan o se desarrollan y pues ahí se quedan, ¿no? Sí. En el tintero. Pues tenemos ahorita un corte y regresamos para seguir charlando sobre este tema. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
oleoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues seguimos con este tema tan importante sobre la aplicación de electromagnetismo para disminuir o mitigar efectos sísmicos en construcciones. Muy bien, Régulo y Pablo, pues hasta donde vamos ahorita charlando es de que se recibieron un excelente trato por parte de los jueces, que son personajes muy importantes, de empresas muy importantes, que tienen que ver con la industria de la construcción, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, vamos a... ¿en dónde se llevó a cabo el evento? ¿Llevaron algún prototipo o solamente una explicación teórica, algún video? ¿Qué es lo que presentaron? No, mire, sí, nuestra idea sí fue llevar un prototipo, porque así, pues, la ilustración, pues, más que nada ahí se impacta. Pero no teníamos igual lo que es un poquito de los recursos para poder juntar y hacer lo que es la maqueta. Pero lo que sí nos dedicamos fue en hacer un video, un modelado en 3D para cómo funcionaría este. Entonces eso fue lo que se llegó a presentar. Y en cuanto a dónde fue el evento, fue en lo que es las instalaciones de Cimesa, en Reforma, sí me parece. Sí, una empresa de cimentaciones. Así es. Cimentaciones mexicanas. Cimentaciones mexicanas. Correcto. Y luego, ¿en qué turno les tocó? ¿Cómo? Ah, bueno, eso sí, fue muchos nervios porque estábamos pensando, ¿no? Y rifaron el... Sí, pensamos, dijimos, pues por una parte nos conviene que seamos los primeros, luego no, mejor que seamos los últimos. Sí, y no. Pues de repente dijeron, no, ¿saben qué? Va a ser al azar. Tres papelitos y cada representante del equipo elige un papelito y pues estaba sentado lo que es el país de Colombia, los representantes de Colombia, luego estábamos nosotros y al final Chile. ¿Y todos eran ingenieros civiles o diferentes especialidades? Sí, todos eran ingenieros civiles. Uh-huh. Correcto. Sí, pues ya saca el papelito Colombia, le sale primero, luego nosotros, nos tocó el segundo, Chile le tocó el tercero. Uh-huh. Y pues ya ese fue el orden en el que se presentó. Que cuando empezaron a ver la primera presentación, bueno, que sí, yo cuando vi la Colombia, que bueno, fue de hecho el ganador, ajá, cuando los vi... O sea, quedaron en ese orden. Ajá, sí literal. Como nos sentamos, ese fue el orden. Nos hubiese tocado el primero, ¿no? No, cuando lo presentaron y escuchamos su idea, pues la verdad sí fue impactante porque, pues, o sea, que las mismas construcciones... el ambiente, lo que es el aire, ajá, lo descontaminaran. Entonces sí, ahí dijimos, no, eso sí es un golpe fuerte, ¿no? Porque sí, es una idea muy... Sí, es una muy idea muy, buena, muy idea, buena, muy bien planteada, ¿no? Es. Y la verdad, hasta nosotros nos... Así ya al final, al momento del concurso, sí fue como de que, pues sí nos hubiera gustado ganar, ¿no? Como tal. Pero después dijimos, no, pues es una buena idea y la verdad, pues qué bien. Ojalá y les vaya muy bien. Claro. Y pues los mejores de los deseos, ¿no? Para ellos. Aparte que son gente muy agradable. Fue muy, muy bien convivir con ellos, intercambiar ideas, su cultura, la nuestra. Nos pedían recomendaciones, bueno, ¿y a dónde podemos ir a visitar? Claro.
Claro. Y pues fue muy, más que nada esa parte también fue muy... como Chile y Colombia, sí, igual. Claro, obvio. Fue muy, muy, muy bonito pues platicar, como todo el día nos pasamos juntos. Nos llevan a visitar obras, a una comida, dos obras, una hasta Mecameca. Y todo el día pues platicando, ¿no? De bueno, qué tal allá, qué tal su país, qué tal aquí, qué es lo que hacen allá para bueno, divertirse, ese tipo de cosas. Pues sí, siempre es bueno intercambiar información e ideas también, ¿no? A lo mejor platicaron de también de sus materias. Así es, igual la escuela, cómo les iba, cómo era. Qué especialidad me gusta, porque la ingeniería civil, al final de cuentas, es muy amplia, ¿no? Las sí, es lo que, especialidades, ¿no? Sí, es lo que nos comentaban ellos, ¿no? Que desde el número de años para que dura su carrera comparativa a la nuestra, las especialidades que ellos tienen, las que nosotros tienen, nos comentaban cómo la de ellos está más enfocado, a lo mejor Chile en la parte de la minería, y pues aquí en México que se les hacía algo más atractivo en la parte geotécnica, por el tipo de suelo que cuenta la Ciudad de México. Les encantó lo que es la cultura. Sí, lo que contaban ellos, que esa parte, bueno, donde ellos viven, que era Santiago de Chile, que era muy seco el suelo. Entonces, sí, igual aquí dice, es lo que compartíamos. Que, sí, ahí en Chile hay sismos, pero lo que es la ventaja, lo que tiene es que su suelo no es como el de aquí. Sí, sí, ahí es una cordillera. Pues, sí, Andes, ¿no? Y igual su nivel freático, pues no lo tienen ni a 30 metros, o sea, más profundo. Sí, entonces... son los rocas, ¿no? Exacto. Y aquí tenemos el problema del agua del nivel freático, entonces esa parte es la que comentábamos, ¿no? Entre nosotros y su cultura, ellos nos comentaban que visitaron lo que es Teotihuacán, otras instalaciones aquí de la Ciudad de México, Bellas Artes, que pues les gustaba, ¿no? Claro. Y pues nosotros también le pedimos recomendaciones, ¿no? Por si algún día visitamos sus países, pues saber a dónde llegar. Pues sí, y lo más importante también, por ejemplo, es el tema de que sí saben que la ESEA Zacatenco es de la escuela más grande en matrícula americano, sí. ¿No? Y no sé si por ahí anda pegándole a nivel mundial, porque anda bastantes matriculados, sí. ¿No? Y bueno, la geotecnia básicamente es muy importante. En México se tiene mucha conocimiento, los grandes ingenieros geotécnicos están en México. Pues tenemos aquí nuestro propio laboratorio, exactamente, ¿no? Exactamente, a escala natural. Sí. Y son condiciones de las condiciones más difíciles en tema de suelo están aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Y bueno, ya después de que pasaron ustedes, luego pasaron los chilenos y todo eso, ¿cómo sentían el ambiente? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo en sus adentros decían, oye, sí, vamos a primero, segundo, no, pues, tercero? Creo que desde que ya logramos pasar los tres, ajá, primero Colombia, México y luego Chile, ajá, yo comentaba a Maggie, le decía, no, pues sabes que creo que la verdad los colombianos tal vez sí nos van a, nos llevan la delantera. Ajá. Entonces es cuestión de qué consideren, porque la parte de innovación la teníamos nosotros de gane. Sí. La parte del medio ambiente la, ajá, tenía pues Colombia. Eso es. Y la ventaja que les dio que tenía Colombia es que ellos ya tenían desarrollado o ya tenían una aplicación de su proyecto. Me parece que tienen en una avenida, una carretera, en asfalto. Ya estaba aplicado. Ajá, por lo tanto ya tenían información, ya tenían resultados. Ya lleva como 3 años en operación. Por lo tanto ya tenían resultados, ya tenían costos y todo eso. Y al momento de presentarles eso, entonces ahí dijimos, no, pues la verdad. Ya llevaban un avance mayor. Sí, ¿no? Esa fue la diferencia entre los dos equipos, ¿no? De hecho, nos reunimos ya antes de, bueno, de que deliberaran quién era el ganador, nos reunimos los tres equipos y fue así como de, no, pues el que gane, pues la verdad, ajá, que haga un buen desempeño, que se comprometa que tiene que ganar en Francia, porque pues en Francia va a ser a nivel mundial va a ser allá. O sea, son 5 continentes, así es. Los 5 continentes. Sí, okay. sí, allá va a ser la final y pues decíamos, bueno, el que pase a la final, que se comprometa, ¿no? A prepararse un poco más y hacer un mejor papel en Francia, porque pues tiene que quedar aquí, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y las otras universidades, la de Colombia y la de Chile, eran públicas o privadas? Me parece que eran públicas. Son públicas. Sí. Bueno, lo que, de hecho, lo que estuvimos comentando ahí, por parte de lo que es Chile,
Sí nos comentaban que su escuela era pública, pero no, pero es lo mismo que aquí. No, porque ahí tengo entendido que toda la educación superior es privada. Ajá. Pagan. Bueno, pagan. Sí, pagan. No, está lo que es la privada y lo que es la pública, ajá, pero aunque siendo pública le pagan al gobierno, como si fuera privada. Así es. Sí, ajá. Solo que es entonces, un costo menor, o sea, que si fuera como sí, tal como privada. Como pública, pero sí. Pero es un costo final. Sí, de hecho, hicimos los cálculos porque en su moneda... tiene su moneda, digamos, son 30 pesos mexicanos, 30 pesos de ellos, un peso mexicano, sí. Entonces es alto, ¿no? Nos decían costos como de tantos mil y así, y decíamos, ¿en serio? Pero ya nos descubrimos la valoración, uh-huh, y era la razón, pero así, pero más o menos, más o menos al año pagaban como unos 25 mil, uh-huh, 23 mil. Y pues de o sea, así, semestre ¿sabes? Son 5 mil, 6 mil pesos, de cualquier manera, ¿no? Sí, nosotros les comentamos que pues es lo que tiene la ventaja del Politécnico, ¿no? Así es. No por nada, aparte de su gran calidad, sí, y pues esa parte, ¿no?, que te da la facilidad, uh-huh, de que su colegiatura es muy, muy barata, sí, que aparte tiene como que las facilidades. Es simbólica, básicamente. Uh-huh. Sí, sí, o sea, es, sí, sí, aparte sí, no es obligatorio. O sea, así es. Es voluntario, sí, igual en la UNAM, es así, ajá, también. Sí, lo que se dice que con unos 50 pagas tu carrera, ¿no? Con 50 centavos. Así es. Sí, pues eso precisamente es lo que también deberíamos de valorar, ¿no? Sí, exacto. Claro que sí, ¿no? Sí, eso sí. Sí, es lo que le comentamos a ellos porque, por ejemplo, bueno, él es de provincia también, yo soy del estado de Veracruz, y es lo que le comentaba, ¿no? Decir, para eres? Nosotros. Morelos, Cuautla, Morelos. Ah, de aquí cerca, uh-huh, ok. Y le comentaba, ¿no?, que a veces eso de ser foráneo, venir aquí a la Ciudad de México, claro, a, son gastos, a, ¿no?, llegar a aquí a la ciudad y querer estudiar la universidad, pues sí es un gasto muy fuerte para nuestras familias, ¿no? Que, obviamente, pues, es cubrir la renta, cubrir comidas, transporte. Así es. Y, pues, sí, es lo que les comentamos, que más que nada es la parte cara que es para nosotros. No, y aparte de que ellos también tienen que hacer eso, nos comentaron que ellos solo hacían un examen y según el puntaje que tú obtenías, era la escuela que te tocaba. No era que tú vayas a una escuela y haces un examen, ¿no? Otra escuela es el examen. No, con un examen te evaluaban a todas las universidades, uh-huh, y según esa es la que tú podías entrar. Entonces tampoco es la que te quede más cerca, ¿no? Sí, es la que, claro, puedes. Y además de que las distancias de Chile, como, perdón, están, sí, es retiradas. Ahí les llaman zonas. Es la 1, creo que hasta 7. No, pues es todo el continente. Es muy angosto, pero es todo... hasta la Patagonia, ¿no? Ajá. Sí, realmente son distancias muy grandes y pues esa es una buena, experiencia. Sí. En Colombia, ellos en algunas ocasiones por ahí también tienen un buen nivel de educativo y pues lo más importante aquí es que pues, ustedes ya se metieron a entre los tres mejores, ¿no? Pues sí. Y de Estados Unidos y Canadá no participaron. Sí, se dividió el continente en dos, que sería Norteamérica y Suramérica. Nosotros, siendo Norteamérica, nos metió en Suramérica, tal vez por el idioma. Por el idioma. Uh-huh. Ajá. Pero también en Norteamérica, que era Canadá y Estados Unidos, hicieron su concurso. Su concurso. Y igual sacaron su semifinal y la final igual se iba a Francia y era la que competía, así supongo, igual que en Europa o en Asia hicieron sus divisiones, okay, por zonas para llegar a la entonces final. Digamos van a ir dos de América, ¿no? Así es, Norteamérica, sí. Sudamérica, Caribe y todo eso es como con Mebol, con sí, CACAF, eso es CACAF, así, ¿no? Como si era el fútbol, sí, el fútbol. Pues eso realmente es una excelente experiencia para ustedes. Décimo semestre, ya están en el último semestre, ¿no? Sí, así ya, es. Ya primero Dios en julio ya terminamos. Sí, esa parte también fue la que les preguntábamos a ellos, ¿no? Más que nada porque pues en un futuro, ¿no? Tener a lo mejor pensar en una especialidad en el extranjero, sí, poder visitar Chile. Intercambio, etcétera. Ajá, lo que les comentábamos, ¿no? También por eso les preguntábamos para ver qué alternativas, ¿no? Sí. No, y fue muy amable de su parte porque nos abrieron las puertas, o sea, nos dijeron, ustedes, pues al estar aquí ya son reconocidos por nosotros. Claro. Ustedes tienen las puertas abiertas a lo que son CIMESA. Sí, a las empresas, ¿no? Sí, uh-huh, y entonces eso nos hizo sentir la verdad muy bien. No, sí, además sí, porque la verdad es que a veces, digamos, las puertas se abren teniendo iniciativa, porque lo que ustedes tienen un momento dado es una iniciativa de decir, oye, pues nos arriesgamos
a proponer algo, a desarrollarlo. Ajá, no es muy sencillo que alguien tenga un espíritu emprendedor. Sí. Y eso, ajá, de alguna manera es lo que se valora. Sí, también, eso fue lo ¿no? que vieron, nos comentaron eso. Eso los hace pues especiales para nosotros. Así es, eso realmente es lo que hace la diferencia entre las personas muchas veces. Ahora, ¿en qué consistieron los premios? ¿Fueron honoríficos, un diploma, un trofeo? ¿Qué les bueno, dieron? En esa parte, lo que fue ahorita se puede llamar como semifinal, que fue aquí, se realizó aquí en México. Bueno, México fue la sede. Como tal, a los otros equipos, bueno, los tres equipos que llegaran a pasar, se les iba a pagar el viaje a la no semifinal, que en este caso era México. Nosotros, por ser pues de México, pues no... Pues que les paguen un... No tuvimos, Francia, ahora sí que no tuvimos la dicha, ¿no? Por lo menos de espectadores a sí. la final allá. Sí, ¿no? Me parece que sorteó la sede entre Chile, Colombia y México, y pues bueno... Sí. Salió México y ya aquí no nos movimos. Pero sí, ellos sí se les pagó lo que es su hospedaje. Sí, y no fueron uno o dos, creo que fueron hasta 3 días, 4. Uh-huh. Le dio tiempo para conocer lo que es la ciudad, sí, todo claro. eso, el hospedaje, la comida, todo eso. Y los vuelos de avión, entonces nos comentaban ellos que estuvo muy bueno, también sí. tuvieron muy buen recibimiento ellos. Pues sí, ahora pues díganles a los... Oiga, pues como un lugar, pues queremos conocer Chile. Sí, como, sí. Mira, ¿no? Es lo que le comentaba, dice, sí. pues que ahora sí que nos tocó la mala suerte, pero pues ni modo, ¿no? Sí. Eso está muy bien, pero ya habrá oportunidad. Sí. Vamos al siguiente bloque, sí, o sea, ya más o menos cómo están pensando ya la aplicación directa, ¿no? Las construcciones, que me lo imagino, pero pues sí me gustaría que ustedes nos dijeran, a ver, que... ¿Y qué, digamos, variables han metido en esa investigación y cosas por el estilo? Si es un sistema permanente o solamente de emergencia que entra con alarma sísmica o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Esa parte pues es la que estamos trabajando ahorita, ¿no? Okay. Ya la tenemos, pero se nos hicieron observaciones en las cuales habíamos otro omitido. Y pues cabe aclarar que en el inicio era... aplicar electromagnetismo para las estructuras y estuviera permanente, ¿no? Sí, pero bueno, cambiamos el transcurso, empezamos a platicar como equipo. A lo mejor es como en emergencia, ajá, ¿no? Aplicamos, sería por evento. Aplicamos como equipo y pues... Pero regresando del corte, ¿qué les parece que ya nos metemos más directamente? Sí, sí, claro. Para el tercer, así que el tercer tercio, como los toros ya nos metemos, vamos a matar. Claro. ¿Parece bien? Sí, está bien. Bueno, pues entonces hacemos el corte y regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues regresamos nuevamente con Regulo y Pablo para que nos comenten cómo han estado participando en algunos capítulos estudiantiles en donde por especialidades se generan en las diversas universidades. Pues sí, bueno, yo conozco a Pablo en lo que fue el coloquio de Ingeniería Geotécnica que se realizó en Puebla en el 2017. Ahí fue donde él hizo una ponencia con un trabajo que estaba él realizando. Y pues fue como tuvimos el acercamiento, nos empezamos a llevar. Y fue como que quedó esa espinita, ¿no? De algún día trabajar juntos o presentar algo juntos, ¿no? Ahí fue que nos enteramos que los dos pertenecíamos al capítulo estudiantil de la escuela, que es el del SMIT, el área geotécnica. Y pues ahí fue como nos empezamos a relacionar, empezamos a trabajar. Y fue así como después trabajamos la idea. Muy bien. ¿Y cuál fue el trabajo que presentaste? Ah, pues, teniendo una de las materias de mecánica de rocas, uh-huh. Observé que había un pequeño de dificultad de entender la materia. Entonces se me ocurrió desarrollar un software para los estudiantes que se pudiera visualizar en 3D lo que es el talud, las fallas, lo que es estereografía. Entonces lo empecé a desarrollar. Ahí los profesores de ahí me ayudaron. Se los quiero agradecer mucho. Y ya lo terminé, me enteré de ese coloquio, se llama Coloquio para Jóvenes Geotecnistas. Lo presenté, les envié mis datos, mi idea, bueno, mi proyecto. Y me aceptaron, me dijeron, no, sí, está muy interesante, preséntala. Ya miré mis datos, fui, la verdad, no sabía que también él iba a ir, él se iba a presentar. Entonces, igual nos encontramos hablando sobre ese evento. Y dijo, ah, no, pues yo también voy a ir, pues vámonos juntos. Claro. ¿No? Y ya, ahí pues empezamos a platicar. ¿Y ese coloquio lo organiza la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica? Uh-huh. Sí. Cambia, se realiza cada 2 años. Okay. Es para, igual para los jóvenes geotecnistas que tienen sus ideas, sus innovaciones, sí. Igual. Y esa vez, esa sede se hizo en la UAP, en Puebla. En Puebla. Uh-huh. Y ahí fue, le digo, donde conocí a Maguín, nos sentamos ahí juntos en el camión, empezamos a platicar. Perfecto. Y ahí fueron de todo el país, supongo, ¿no? Sí, fueron sí. Universidades de la UV de Veracruz, fue de la UNAM, Politécnico. No, de hecho hasta de otros países. Como sí, vinieron de colombianos de la Universidad de Antioquia, sí, también asistió. Y hubo también presencias de un muchacho chileno con una muy buena idea. Okay. Y pues fui así como que un acervo cultural de distintas uh-huh. visiones y fue muy nutritivo para nosotros, ¿no? Claro. Sí, de ahí donde, igual como él comenta, ahí donde se conoce a la gente, o sea, ahí se das cuenta de... Se te empiezan a acercar gente y te empiezan a preguntar, no, ¿sabes qué? Está muy padre tu idea. Sí. Me gustaría apoyarte, me gustaría saber más del tema. Claro. Nos ayuda a nosotros, queremos pues apoyarte. Y entonces ahí donde se empieza a interesar y a meterse más en eventos, porque sabes que así, además de que te alzas un poquito, sí. Te reconoces, trabajas y aprendes más...
Muy bien. Y ahora en el reciente Congreso Nacional de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ¿cuáles fueron los temas que les llamaron la atención? Pues para esto nos encontramos en la escuela, ¿no? Y le comentaba, le decía, oye, Pablo, ¿sabes qué? Va a haber lo del Congreso, vamos. Y me dijo, sí, ¿por qué no? Vamos, pues. Claro. A asistir. Y asistimos ahí de rápido por los tiempos, porque ya nos encontramos en... por los tiempos de la escuela, el servicio, exámenes, entonces digo, fuimos y nos tocó por ahí unas conferencias que hicieron y la parte de estructuras, también la parte de la sustentabilidad nos tocó una y otro pedacito de lo que era diseño de cimentaciones por grupos y mesa y nos acercamos, ¿no? Porque ya estábamos inscritos en el concurso y nos acercamos. Cabe aclarar que desde ahí tuvimos un gran recibimiento sin que ellos supieran que nosotros estamos participando. Fueron muy amables, otros stands que visitamos como CFE, el mismo del colegio, ingenieros civiles, visitamos diferentes stands y fueron muy agradables para nosotros porque aprendimos cosas nuevas, vimos cosas que desconocíamos y fue pues muy nutritivo. Eso es, pues la verdad es que es como en todo, hay que estar en el medio, hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pues para ir avanzando más rápidamente, ¿verdad? Sí. Y ahorita, por ejemplo, allá en la ESIA, ¿salen con alguna especialidad o ya no salen con especialidad? Bueno, como tal, o sea, tienes tu título, no dice que eres especial en algo, ¿no? Claro. Pero sí, como ingeniería civil, es una rama muy intensa, hidráulica, caminos, hidráulica salada, dulce, sistemas, estructuras, todo eso. Sí, al final... Vías terrestres. Al final te dan a elegir, o sea, las optativas de cuál, en qué parte quieres reforzar. ¿Y en qué más semestre son esos? Noveno y décimo. O sea, es donde ya más o menos te enfocas algo. Ya viste hasta octavo semestre varios. General. Entonces, ya te dicen, mira, están esas opciones. ¿Cuál te gustaría tomar como optativa en noveno y décimo semestre? Okay. Y de hecho, también te ayuda a titular. Si sacas un buen promedio y haces el proyecto en esa especialidad, sales con titulado. Pues. Es un medio de titulación para cuatro. ¿Medio de titulación? Es muy, muy agradable. Ya una vez que te... Bueno, es que dentro de ingeniería civil es muy amplia, ¿no? Pero siempre debe haber algo como que te llame más la atención, ¿no? Obvio. Entonces es siempre como que nosotros elegimos esa parte y hasta en eso también coincidimos. Ajá. Claro. Estamos en la parte geotécnica. Entonces, pues decidimos profundizarnos, ¿no? Y también eso, enfocarlo un poco a lo que fue nuestro proyecto y, pues, principalmente, ¿no? Solucionar cuestiones de que hoy en día, pues, como lo del pasado 19 de septiembre, fue un impacto como tal. Y, pues... decidimos ahí entrarle por esa parte, ¿no? Claro. Sí, porque es un tema que, está ahí siempre presente y va a seguir estando presente. Entonces, sí, hay que buscar el tema de cómo mitigar los efectos, ¿no? Que tienen que ver con salud, vida, patrimonio. No, y se puede presentar, pues, de nuevo. Estamos en la misma zona. Y seguro que se va a presentar. Sí, es lo que le comentamos dentro de nuestro proyecto, ¿no? Si bien un sismo no se puede predecir o no se puede evitar la generación de ondas sísmicas, bueno, pues hay que buscar la forma, ¿no?, de tener una convivencia amigable entre el fenómeno natural y nuestras estructuras, ¿no? Así es. Para que no nos veamos afectados, porque pues a veces eso es lo que sucede, ¿no? Muy bien. Y a ver, Reulo, ¿tú cómo te imaginaste así de origen el proyecto? Bueno, la idea sí fue muy general, ¿no? Al principio fue así como de decir, como yo se la planteé al principio, él fue así de, ¿sabes qué? Mira, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un aislamiento entre la cimentación y la estructura? Un aislador sísmico. Así, directo. Uh-huh. Yo se la planteé así y desde un inicio la idea era general, ¿no? O sea, que todo el tiempo estuviera así, analizando costos, viendo la factibilidad y toda esa parte. Y, ¿sabes qué? Pues sí está muy bien la idea, ¿no? Me comentaban ellos, está muy bien la idea, dice, y checando información, pues sí es capaz de realizar, ¿no? Sí, es posible. Pero, ¿qué te parece si mejor fuera por evento? Exacto. ¿Qué te parece si pudiéramos hacerlo por evento? Pues para esta parte, ¿no? De crear un ahorro de electricidad, me decían ellos. Y decía, pues la verdad sí, ¿no? O sea, que ya trabajar en equipo... pues se complementa, ¿no? A lo mejor lo que tú tienes una visión no la enfocas bien y otra persona te la puede retroalimentar. Sí, tiene otra perspectiva. Entonces, y se dan cuenta de algunos errores y pueden, pues, mejorarla. Entonces, sí, ahora, ahora, bajo ese esquema, si bien no se puede predecir cuándo llega, pero así sí,
hay unos minutos, un minuto casi, ajá, de ventaja, sí, sí, para cuando llegue, a lo mejor en ese momento, se activa, sí, pero activar un sistema en donde ya, sí, ahí donde queda aislado, ¿no? Sí, ahí es donde entramos y metimos lo que es el apoyo de la alarma sísmica. Exacto. Pues te da unos, un minuto de ventaja. Bueno, pero depende de dónde. Ajá, la verdad sí, porque esta vez. Sí, esa fue la parte, esa fue la parte que, o sea, que nos hicieron la observación, ¿no? Exactamente. En el concurso, ajá, porque nosotros la planteamos así, ¿no? Sí. De que, pues, a partir de que. Un minuto, pero depende de dónde sea. Sí, es lo que nos mencionaban ellos. Me dicen, ¿qué pasa si estás en Guerrero? Sí. Le decíamos, no, pues sí, esa parte es la que a lo mejor nosotros omitimos, ¿no? Y eso es lo que es, su perspectiva, ellos nos retroalimentan. Independientemente de eso, fíjate que se pueden combinar muchas cosas. Uh-huh. O sea, ajá, si tienes sí, el minuto, pues tienes más chance. Sí. Pero si de pronto tienes un sensor X ahí mismo en el lugar y dices, ah, pues este es, que el sensor te diga, este es un sismo. Ajá, ajá. En ese momento lo puedes aislar. Y digamos, ¿por qué? Porque vienen primero las ondas, sí saben, ¿no? Que sí, las ondas las B, las primarias ondas viajan al doble, ¿no? Entonces, sí, que llegan, que viajan como a 7 kilómetros por hora y los otros como a 3. Entonces, por segundo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las secundarias son las que. Sí, este las más intensas. Sí. Son las más intensas. Entonces, a lo mejor con la primaria la percibes la y entonces activas y entonces todavía tienes chance de defenderte, ¿no? Eso sería sí, así bueno, es. ¿No? Sí, sí. De hecho, perdón, las primarias son las que te dan toda la información. Hasta de dónde viene ese sismo. Es. Entonces, si te da el chance, si está cerca. Pues ahí sí está el pequeño problema, pero también les planteamos que en pleno sismo, pues puede, eso es cuestión de segundos, se activa en segundos, entonces no es lo mismo de que tiembla y se queda todo oscilando, ¿no? Y se queda, ¿no?, todo oscilando a tiembla y en los 5 segundos que ya sintió, ya empieza a funcionar. Sí, empieza a trabajar como tal. Entonces yo supongo que el mecanismo es un electroimán, se genera la corriente eléctrica y como que, vamos a llamarlo así, como que flota, ¿no? Sí, levita, exacto, la levitación. Levita y entonces ya en ese momento queda. En ese quedado, momento, ¿no?, la cimentación conforme al suelo tiene un libre desplazamiento y pues esta energía no se transfiere a la estructura, es, ¿no? Así es lo que nosotros como cerramos nuestra presencia, hemos pues que este tiene su libre desplazamiento, pero que la estructura y lo que esté dentro de ella no se sienta, no se ve afectado, ¿no? Se rompe la continuidad de lo que es el suelo, estructura, y ahí ya no transfiere la energía. Exactamente, los efectos de la inercia de las masas se rompe y entonces ya estaríamos con cargas gravitacionales 100%. Así es. Y de hecho, hasta eso tomamos ese punto de que se empezaría a diseñar ya con cargas gravitacionales, porque ya con sismo es donde empiezas a incrementar tus secciones y eso implica, pues, todo, además de mucho que costo más, y todo lo demás. Y riesgo, ¿no? Así pues es. Muy bien, Regulo. Pues muchas gracias, no, por gracias tu a usted por permitirnos aquí un este espacio. Reconocimiento, muchas gracias. A su participación. Muchísimas gracias. Pablo, bienvenidos. Y pues aquí es su casa para cuando quieran venir a platicarnos de este u otro tema. Sí, claro, muchísimas gracias. Y ustedes, buenas noches y hasta la próxima.